Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Ahora en el Valle de Sula ha comenzado a entregarse el bono vida mujer. Edwin Cruz, un saludo desde Pesco el Hoyo, buenos días. Estamos emocionalmente preparados ver a dos hombres, que por lo menos yo no quiero que mis hijos estén viendo a dos hombres besándose. Eso es lo que queremos, porque ahí está la fortaleza de la economía de Honduras, en el chiquito. En contra de aquellos que dispersaron, Colonia Villanueva. Busca quien te pise, maricón. Oye lo que dijo ese. Lávate la boca. Ahorita tengo malo el carro, varón. Se me para cuando ya estoy. No vaya, por favor, me lleva la hostia. ¡Me lleva la hostia! A nadie se le caga, ¿va? Solo a Dios y a mi madre. ¿Y a la mujer? También. ¡Qué barbaridad usted! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A quién usted se lo regalaría? A Salvador Narrala, con cariño. Candidatos a diputados y alcaldes, estamos... Tengo 40 años de fútbol y porque soy de la calle y soy un loco de mierda. ¡Pija esos hijos de la gran puta! Cebo de pija, el carepija de coito, una mierda, el bolillo no tiene culpa. ¿Y de dónde es clítoris? Perdón, coito. Here comes the money. Here we go, money talk. Here comes the money, 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 money. A continuación, nivel electivo presidencial, por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral declara electa como Presidenta Constitucional de la República de Honduras a la ciudadana Iris Xiomara Castro Sarmiento. Pasajero Juan Orlando Hernández, con destino a la ciudad de Nueva York, favor de abordar por la puerta número 2. Un saludo para Juan Orlando, que pronto se va a Nueva York a reunirse con su hermano, pues que le vaya muy bien, ¿eh?
¡Viva Xiomara, hijo de puta! A papi a la orden, ¡viva Xiomara! Último momento. Último momento. Último momento. Estados Unidos inculpó por narcotráfico a un supuesto socio del presidente de Honduras. En una decisión unánime anunciada el lunes, un jurado de Nueva York declaró culpable al hondureño Giovanni Fuentes Ramírez. Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como Tony Hernández Alvarado, usted se volvió uno de los mayores traficantes en Honduras. 1.5 billones de dosis de cocaína trajeron a este país. Este hombre es el más alto a nivel de cantidad de droga por la cual se puede enjuiciar aquí en Estados Unidos. Esta sentencia será para intentar parar el narcotráfico en Honduras. Se le sentencia a cadena perpetua más 30 años. And the drop, and the guilty, guilty. Oh, motherfucker, man. Amigos, compañeros de trabajo, también a mis correligionarios. Esto que ha ocurrido hoy es algo duro para la familia, duro en lo personal. No se lo deseo a nadie. Me resulta indignante. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Segunda reina de nuestra belleza latina, Sirey Morán. ¿Alguna vez has visto lo bonito que es el cielo? Escúchame, ¿cómo no va a ser bonito el cielo si ahí está? ¿Cómo explicar que las noches son tan frías, que no acepto tu partida? Ese viaje sin final, que no volverás, que no hay marcha atrás. Tengo que despedirme y dejarte ir en paz. Hoy el cielo se ilumina, porque Dios así lo quiso. Ahora sigue tu camino, que tal vez en otra vida nos volvamos a encontrar.
nos volvamos a encontrar. Y cómo olvidar ese último beso antes de partir al cielo. Hoy lo guardo aquí en mi pecho, lleno de tantos recuerdos que jamás podré olvidar. Hoy el cielo se ilumina, un nuevo ángel hoy me cuida, porque Dios así lo quiso. Ahora sigue tu camino, que tal vez en otra vida nos volvamos a encontrar. Hoy el cielo se ilumina, un nuevo ángel hoy me cuida, porque Dios así lo quiso. Sigue esa luz que brilla, que tal vez en otra vida nos volvamos a encontrar, nos volvamos a encontrar, nos volvamos a encontrar.